estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación virtual. Ay, qué lindo verte ahí con el micrófono. Y le damos la bienvenida también a Pedro Alemani, que está ahí contigo. ¿Lo ven a Pedro? Sí, lo vemos. No sabemos bien qué se ve y qué no. Sí, ahí se ve. Se ve todo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Falta Amelia. ¿Cómo está Amelia? Divina esa nena. Divina esa gorda. Amelia está ahí con la abuela adelante. Divina. ¿Cómo los va llevando en esta cuarentena? Bueno, bien, la verdad, bastante bien. No podemos quejar. Hay que valorar que tenemos muchas cosas, como por ejemplo este espacio para poder hacer música y seguir avanzando y seguir haciendo cosas, ¿no? Que para los músicos es un momento bastante particular porque no sabemos cuándo vamos a tocar un escenario de vuelta. Entonces es como... Chicos, ¿este momento les pega para la creatividad? ¿Son de sentarse a crear o como que se abruman y nada, surgirán ideas después? No, sí, totalmente. Es lo que estamos enfocados ahora, justamente, porque cuando la vimos venir un poco, bueno, nos pusimos acá en la producción, empecé a mandarle canciones a otros cantantes, a tirar para afuera, bueno, Cami lo mismo con su proyecto. Y muchos músicos están en esa, ya nos venimos hablando y bueno, ya que nos tocó guardarnos, buscarle la vuelta, ¿no? Y ahora están lanzando el single Mover, ¿no verdad? Single. Ajá. Sí. ¿Desde cuándo vienen desarrollando este tema? ¿La idea es sacar singles, o ir armando un tipo disco para más adelante? Sí, tenemos varios temas ahora para sacar, así que estamos viendo a ver bien cómo va a salir, pero sí, en un principio vamos a ir sacando temas, que es medio como lo que se hace ahora. Y bueno, nada, trabajando para seguir sacando temitas. Estuve también filmando un video casero, que veremos cómo queda. Estoy produciendo unos temitas también a distancia con Francisco Fatoruso, que está en Los Ángeles. Así que bueno, ¿cómo tratando lo lleva? De sacarle juguito a la cuarentena. ¿Cómo lo lleva esto de la distancia? Porque a mi entender o la sensación que me da es que el uruguayo es mucho como de juntarse, de producir los temas en conjunto, pero en otras partes del mundo se usa mucho que, no sé, la canción la crea uno, otro le pone la música y todo son comunicaciones vía internet, que es un poco lo que está pasando ahora. ¿Cómo lo lleva esta forma de hacer canciones? Sí, yo creo que está buena y que te vas adaptando como todo, pero además también nosotros de repente sí estamos un poquito más acostumbrados a trabajar así, incluso a veces entre nosotros, porque por ejemplo Pedro hace un beat y me lo da a mí, yo lo trabajo por mi lado, nos juntamos, le muestro, grabamos algo, probamos cómo queda, entonces ya hemos trabajado a distancia, Pedro trabajó también bastante, bueno, estuvo en el disco de Congo con Gary de Tapán, o sea, hemos tenido experiencia en trabajar a distancia. Entonces no es que tipo es totalmente nuevo para nosotros ahora. Pero sí, obvio, ahora se enfatiza porque es la única manera, digamos, ¿no? Nosotros por suerte nos tenemos el uno al otro. Claro. Pero hay músicos que están totalmente aislados y tienen que buscarse la sí, manera. ¿No? Es muy raro, ¿no? No tener ensayos. Claro. Eso es muy, muy raro. Camille. Pero la verdad que, bueno, sí. El tema de las clases online era algo que también yo ya había dado alguna clase, creo que Cami también. Y eso, la verdad que eso también es uno de los motores que nos tiene, ¿no? Muy, muy enfocados, que bueno, pila de alumnos, o sea, están con más tiempo, aburridos. Entonces, realmente me pasó que con varios alumnos que han progresado pila, o sea, viéndole lo bueno a lo malo, ¿no? Pero realmente. A mí me pasó lo mismo. Sí, tienen más tiempo y quizás más ganas de dedicarse a lo que nunca le pueden dedicar el tiempo, obvio, ¿no? A lo artístico. Claro, claro. Le quería preguntar a los dos. El otro día había un tuit de Luciano Superviel que decía, yo les recomiendo, algo así como les recomiendo que cuando pase todo esto vayan a ver shows en vivo de los artistas uruguayos porque seguramente van a ser los shows más emocionantes. ¿Ya piensan en ese momento? Es como esa zanahoria, ¿no? De decir, no veo la hora de volver a lo de antes. Por ahora creo que estamos disfrutando un poco de esto también, porque como te digo, nuestra situación, o sea, nos tenemos una situación privilegiada, digo, somos una familia, digo, ¿no? Y tenemos este estudio, entonces lo estamos disfrutando, pero sin duda que estar en el escenario va a generar una adrenalina especial, más que nada las primeras veces cuando volvamos, y eso que dijo Luciano me parece interesante, y creo que lo vi, varios músicos lo han puesto, incluso actores, porque es como,
bueno, viste que siempre te invitaba y no ibas. Y ahora te morís por salir de tu casa. Bueno, cuando salgas de tu casa, por favor, pagá la entrada, invertí en música, porque la verdad es que vamos a necesitarlo. O sea, vamos a necesitar el apoyo en los shows. Claro. Como siempre, siempre lo necesitamos, pero ahora más que nunca. Aún. Y ahora también hay una movida, ¿no? Que está buscando que se escuche música uruguaya, que se trate de consumir por el medio que sea música uruguaya para también tratar de generar. Chicos, ¿cómo es eso de las reproducciones, de si nosotros le damos reproducciones, para ustedes también es una fuente de ingreso, les sirve más en este momento, sobre todo para empujar eso que dice Lu, ¿no? Para darles una colaboración a ustedes, para tener presente ese momento de, bueno, pongamos una playlist de música uruguaya, de ir a YouTube y buscar. Sí, la verdad que en concreto, es importante decirlo, es, o sea, la plata es muy pequeña. Claro. Pero, claro. O sea, los grandes ingresos siempre, no se da por las plataformas, digamos. Claro, o sea, sí, es difícil, pero igual de todas formas es obviamente que ayuda, totalmente, obviamente. Igual está bueno que la gente escuche la música uruguaya porque la sienta. Pero bueno, sí, bueno, y un poco lo que decía recién que quería decir, que en concreto a nosotros se nos han bajado shows. A mí me pasó el otro día, al sábado pasado, tipo, me suena la alarma y decía show Cabaret Cardoso en el Olimar. Y dije, tipo, en el Olimar tocábamos, era terrible toque, ¿viste? Claro. Que si te caen es como... ¿Cuánto perdieron en toda esta etapa? ¿Sacaron un poco de cálculos? No hablo de números ni económicos, sino de todo. Sacamos muy poco cálculo, sacamos un poco, pero lo que nos pasó también es que en concreto eso, tocábamos todos los martes en el Politizador. La jam session que hacíamos todos los martes la perdimos, que ahí entre los dos también teníamos un... Y a todo esto construimos este estudio y debemos en dólares. ¡Ay, papito! Entonces, eso nos alejó mucho de pensar en cuánto. Vamos a pedir que te lo dejen a 37 el dólar. Adelante y darle, ¿viste? Que te lo dejen a 37 la deuda. Estamos así, me parece. Está bravo. Hace unos días veíamos algunas imágenes de Estudio 12, que era el programa donde había un encuentro de músicos aquí por la pantalla de la tele. ¿Cuánto se extraña también en esos encuentros donde, bueno, tocaban temas de diferentes bandas, temas que les recordaban momentos de su vida? ¿Cuánto lo extrañan eso? Sí, eso estuvo hermoso, re lindo. Una experiencia súper. Además estaba bueno porque nos unía con distintos músicos que no, de repente, con algunos nunca habíamos compartido. Eso estuvo muy bueno. Sí, se extraña y yo creo que el día que volvamos a las canchas, sí, es verdad lo que dijeron, vamos a estar todos así como dando todo, ¿no? Así que está. ¿Cómo son las clases online de canto? Porque a veces el tema también, por ejemplo, depende de cada uno qué aparato tiene del otro lado y el tema de escucharlo. ¿Cómo manejan si está bien entonado, si no, si tiene que ver un problema con el aparato que está usando la otra persona? ¿Cómo hacen eso? Claro, la excusa perfecta, ¿no? No es afiné yo, es celular. No te escucho bien. En cuanto a afinación no sería tanto el problema. Hay algunas cosas más en cuanto al sonido, o sea, lo que trabajamos como de resonancia, digamos, que a veces se pierden ciertos detalles. Y en la imagen también, por ejemplo, si el celular de repente no es tan bueno, no se ve tan bien, esas cosas pasan. Pero igual se puede trabajar bastante bien. Es una cuestión de adaptarse también, como todo. Hay que adaptarse, poner un poquito de cada lado. Claro. El alumno saber que no va a ser exactamente igual y el profesor también. Claro. ¿Qué duración? Con un poquito de delay, con un poquito de... ¿Qué duración tienen las clases? No, las clases mantienen la misma duración, o sea, las individuales de una hora. Yo tengo grupos también, hasta 8 personas, entonces esas duran más, algunas una hora y media, otras dos. Sí. Camila... Así que ahí nos vamos manejando con el Zoom, sí. Gran parte con el Zoom. Ah, bien. Y en cuanto al, recién dijiste el trabajo que estaban realizando online con Hugo Fattoruso, contanos un poquito más de qué trabajo estamos hablando. Francisco. Ahí va, con Francisco. Con Francisco, el hijo de Hugo. Con Francisco, perdón. Que es, nada, él está en Los Ángeles ya hace, ¿cuántos años? Y nosotros habíamos hecho un tema para la película Los Modernos, que quedó en la peli, pero quedó como ahí, digamos, como parte de la música en un momento, en una escena. Y habíamos hecho otro tema que también había quedado en la nada, y yo le dije, Fran, ¿por qué no revivimos estos temas y los terminamos? Me dijo, dale, buenísimo. Entonces ahora, ya estuvo grabando unas baterías Emiliano Pérez,
a distancia también. Y Francisco está trabajando desde allá, así que en pocos días, si todo sale bien, ya voy a tener esos dos temitas. Que uno fue parte de la peli y otro no. Así que en realidad básicamente es como si fueran nuevos los dos, porque el que está en la peli está, como te digo, parte de una escena de la peli, ¿no? Es que claro. Nadie lo puede escuchar entero, digamos. Camila, ¿cómo surgió Mover? Trabajando. Cuéntenos cómo surgió Mover. Bueno, yo cuento la historia. Dale. Es increíble. Tocamos teloneras de Chayanne nosotros hace 4 años, ¿no? Y por un X razón se le atrasó el show, ¿no? Y tocamos teloneros y hicimos unos temas para tocar ahí, pero otra onda, como más tratando de acercarnos más a la onda del público de él, ¿no? Porque, bueno... por X razón se atrasa el show de él y bueno, y nos hacen tocar como más temas, ¿sí? Al otro día de la mañana me llama Chayanne a mi celular. No. Me dice, aló, Pedro, Chayanne te habla. Y yo pensé que era uno de mis amigos jodiéndome, que había enterado. Yo no había publicado mucho. Y dije, debe ser, tengo dos amigos que son muy de hacer ese tipo de chiste. Entonces me aguanté así y me quedé como siguiéndole la corriente. Bueno, resulta, para abreviar, que nos tira tremenda onda y nos dice, los escuché porque este atraso que pasó, escuché todo el show de ustedes, me quedé con mucha pena de no saludarlo. Ahí le paso con Cami, hablamos, papá. Disculpas por no saludar, dice. Mira. Un genio, el loco, ¿viste? Qué crack, qué humildad. Como que estaba medio, no es nuestra onda, por decir una manera, no es lo por lo que más, ¿viste? Claro. Pero la música es música. Chao. Y él es un tipo que, o sea, que ha hecho un montón de canciones que las conoces, aunque ibas abajo en un post. Y bueno, y ahí me dice, bueno, prepárate 5 temas bien producidos, que lo mejor que puedas, y mandármelos y yo voy a ver cómo los ayudo. Y tal, bueno, este tema en realidad era parte, hicimos 5 temas, después nos pasó que como que apuntamos también como un poco más algunas letras de otros temas, entonces estamos como cambiándolo, porque como lo hicimos muy rápido también y pensando mucho más como en otra cabeza también, ¿viste? Más allá de que uno cuando hace la música la siente, también puede tirar para un lado. Y bueno, y este tema estaba entre esos y tal, le cambiamos algunas cosas y no, lo sentíamos también y bueno, un poco surgió así. Genial, buenísima qué idea. Qué buena historia. Ojalá que prospere, ¿no? El contacto y la posibilidad de crecer ustedes dos también. Obvio, es un tipo muy vinculado además, ¿no? Claro. Con mucha llegada. Total, y re buena onda. Sí, y con la humildad de los grandes, ¿no? Total, sí, está bien. Camila, Pedro, muchísimas gracias por este contacto y obviamente queremos escucharlos. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Invitar a la gente también a escuchar el tema en Spotify, en YouTube, con el Mover, Camila Sapín. Y también que nos sigan en nuestras redes, Guitarra Pedro y Camila Sapín. Muchísimas gracias. Les dejamos entonces un poco de Mover. Dale, buenísimo. Gracias. En el silencio tu mente despertando, tu cuerpo pide un beat, una emoción, tu corazón acelerando. Esta pica anestesia que te va reprimiendo. Siente el ritmo, siente el beat y no lo olvides, no. Porque la música te da lo que en verdad necesitas. Liberación espiritual, aflora sensibilidad. Déjate llevar y intenta soltar.
estática anestesia que te va reprimiendo. Oh, oh.